18 al 21 de agosto la Semana Nacional de la Innovación, la cual será coorganizada junto con la Cámara de Comercio, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y el Centro de Innovación de IPAD. Innotech 2014, así se llama. Está compuesta de 4 actividades que buscan estimular la innovación propiciando la transferencia tecnológica entre la academia y las empresas de los distintos sectores productivos y regiones de nuestro país. Y estos 4 eventos de los cuales estará compuesta la Semana de la Innovación son el Seminario Avanzado Modelos de Gestión Integrada de la Innovación, del 18 al 21 de agosto, el 6º Congreso Nacional de Innovación, del 19 al 20 de agosto, el 6º Premio Nacional de la Innovación SINACIT 2014, el 20 de agosto, y el 6º Encuentro de Jóvenes Innovadores, el 21 de agosto. Para IPAE, la innovación no es un hecho aislado, tiene que ser un proceso continuo, y de eso trata el modelo. El modelo lo que trata es de incorporar en las empresas acciones continuas, responsables dentro de la organización, y concretamente inversión y presupuesto para que ésta se dé. Nos está costando trabajo, debo reconocerlo, pero creo que esas iniciativas como las de hoy ayudan a tomar conciencia y veo claramente, a través de la doctora Ojeda, una intención muy fuerte del Estado en promover justamente la razón por la cual estamos hoy día, la innovación. En ese sentido, la Cámara ha suscrito convenios de colaboración con universidades locales como la UNI, con quienes además nos encontramos trabajando un proyecto para vincular el sector académico con el sector empresarial. Igualmente estamos comprometidos con la Unión Europea y con CITEC en la difusión del programa Horizonte 2020, que permite a empresarios e investigadores peruanos acceder a fondos de financiamiento europeo para la innovación. Precisamente porque estamos comprometidos con la innovación y la tecnología, es que estamos participando en Innotech. Creo que es hora de que todos cerremos filas, apoyemos el trabajo que está realizando de manera excepcional la doctora Ojeda en Concitec, con propuestas claras, sustentadas, que demuestran lo que necesitamos y tenemos que hacer todos juntos. La innovación y el desarrollo de nuestro país no se van a alcanzar si las iniciativas son desarticuladas y cada uno comienza a avanzar en su propio camino, creyendo que cumpliendo una meta parcial o una meta individual vamos a llegar a desarrollarnos. Tenemos que trabajar, como bien se ha dicho aquí, Estado, gremios, instituciones públicas, privadas, la academia, la universidad, los institutos de investigación, para realmente dentro de algunos años poder todos celebrar juntos el logro de las metas que se han planteado el día de hoy. Esperamos contar con la participación de muchos empresarios, muchos jóvenes, muchos investigadores y obviamente con el apoyo de la prensa para que eventos como este realmente tengan el rebote que deben tener en la sociedad y comencemos realmente a encontrar un cambio de mentalidad y el apoyo que todos estamos buscando. Y proponemos una intervención integral y articulada que nos permita impulsar nuestro sistema y podamos revertir nuestra ubicación en el ranking global de competitividad del World Economic Forum. Así, conforme se vaya implementando la propuesta de crear para crecer en el Perú, podríamos pasar del puesto 122 en el pilar de innovación al puesto 105 en el 2016 y al top 50 en el 2021.